el día de hoy públicamente estamos haciendo conocer y la hemos hecho de la misma forma a ellos, para el Comité Ejecutivo, para que ellos puedan asistir a una reunión que estamos convocándolos para el día martes a las 10:30 en las dependencias del Viceministerio de Transportes, por lo cual nosotros invitamos para que ellos estén presentes y podamos aclarar algunos temas que ellos están indicando de incumplimiento, de no atención por parte de ABC y Vías Bolivia, lo que nos corresponde. Por lo demás, aclarar, hay otras mesas de trabajo que se está llevando adelante en el Ministerio de Economía, en este caso, caso tributario, caso tema aduana y otros que necesariamente en ese ministerio tienen que ir cesando. Continúan estas mesas de trabajo, no están cesados, por lo tanto, tenemos tiempos y plazos de acuerdo a las mesas que ellos también tienen que respondernos con documentación e información de acuerdo a lo solicitado. Tenemos en este caso 6-7 puntos, en este caso que nos corresponde al Ministerio de Obras Públicas. Tenemos 2 puntos en ABC, otros 2 puntos, 3 puntos en Vías Bolivia y uno es en Viceministerio de Transporte, las que he aclarado. Todas ellas hemos abordado ya casi con un 90% de ya casi de aceptación. Tiene que empezar a precisar proyecto por proyecto, tiene que ir al terreno. A ver, entonces la fiscalía tiene que darse esos trabajos, ¿no? Pormenorizado. ¿Por ahí se escapan los responsables? No nos preocupa, porque tienen que precisar bien. Porque más bien lo que nos ha preocupado es que involucre a todo el mundo, o sea, inclusive de manera directa la Contraloría pasa en la fiscalía, ¿no? Sin precisar, sin investigar. Entonces todos esos temas tienen que ir trabajando, ¿no? Bueno, se ha precipitado, entonces ahí ya podemos... quizás especular muchas cosas, por qué se habrá precipitado, ¿no? Bueno, en realidad todos tenemos que contribuir con la investigación, todos, ¿no? No simplemente una parte, ¿no? Entonces, para eso es importante que precise muy bien la fiscalía y después se convoque. Cuidado que pase como con tema de Zapata, por ejemplo, no se han precipitado, sino que era primero investigar, demostrar y precisar de esa manera concluir con el trabajo. Bien claro ha sido el presidente, nosotros también como organizaciones no tenemos que transparentar, tenemos que contribuir, tenemos que ayudar, coadyuvar con el Ministerio Público también. En lo que va de este semestre, la AJ ha procedido a 50 operativos, dentro de los cuales se han decomisado 510 máquinas y medios de juego. Este tipo de actividad ilegal y clandestina le genera un daño económico al Estado que solamente cuantificado en el semestre de lo que va del año 2016 asciende a más de 10 millones de bolivianos. Por otro lado, se han iniciado también procesos penales contra los administradores y los propietarios de estos salones que, por ejemplo, como el día de hoy han derivado en que se ha dictado sentencia a 2 personas por 3 años de privación de libertad por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Tenemos ya 5 personas con sentencias en la ciudad de Santa Cruz y tenemos varios procesos que hoy se encuentran en curso de investigación. Tenemos nosotros en el histórico más o menos 13.000 máquinas que han sido decomisadas. En este momento se está realizando una segunda convocatoria de venta de estos bienes para su destrucción. La ley 060 lo que no permite es que estas máquinas vuelvan al mercado para volver a generar este tipo de actividad que es ilegal. Bueno, en base a lo que tenemos nosotros, todo lo que se ha indicado de parte del ministro, está corriendo este tema del Gavirviru, tiene su procedimiento correspondiente de acuerdo al cronograma. Entonces, nosotros tenemos la aprobación de Eximbank de acuerdo a cronogramas. Inicialmente tiene que hacerse los estudios de factibilidad, presentar estos estudios correspondientes, es un análisis todavía para que salga el tema financiero y así en el cronograma va cumpliéndose. De todas formas, este tema está avanzando, está aceptado, ya tenemos ya licitado en este caso, convocado y aceptado también a las empresas que ya están en carrera, por lo tanto estamos en ese proceso de tarea del estudio de factibilidad que se cumple justamente en este mes de julio. Después prosigue ya la elaboración del estudio final para que se pueda ya gestionar el financiamiento. El señor Doria Medina quiere aprovechar el buen nombre que tiene el señor Carlos de Mesa
por ser un historiador, un conocedor de los temas, y en ese sentido creemos nosotros que quiere escalar y que quiere salir a la prensa con el nombre del señor Carlos Mesa. Porque no tiene argumentos necesarios, simplemente ocupa o quiere hacer contradecir a nuestro gobierno con el señor Carlos Mesa, y en ese sentido, obviamente que le dan cobertura a la prensa pensando que nosotros estaríamos desechando su nombre o lo estaríamos dejando a un lado en el tema de la reivindicación del mar. Desubicadas, son declaraciones completamente desubicadas. Una persona se lo cataloga por la formación que tiene. Carlos Mesa es un notable de este país y es uno de los mayores historiadores que tenemos en este país. No porque Doria Medina lo nombre o cualquiera de la oposición pueda nombrar a cualquier persona, el presidente va a descalificarlo. Yo creo que el presidente debería ser honesto. Carlos Mesa dijo no a la reelección de Evo Morales y de Álvaro García Linera, y por eso es que él lo está castigando hoy en día. Pero no está castigándolo a Carlos Mesa, está castigando al país, porque nosotros hemos visto su desempeño de Carlos Mesa en la demanda marítima y lo ha hecho muy bien. El tema Silala, nosotros conocemos muy bien el problema, no vamos a tener dificultades en sustentar. Ahora, que tenga un vocero, a mí me gustaría que lo tenga, pero que sea un potosino o potosina, porque se trata de un recurso natural que está en el sudoeste del departamento de Potosí. Me gustaría que vaya por diferentes estados y entidades internacionales a dar un mensaje e información de lo que sucede en este caso de los manantiales del Silala. Primero, los potosinos, para los potosinos, no es un tema nuevo. Yo recuerdo con claridad, se tomó este caso en 1997. Por eso el prefecto de ese entonces, Omar Manzano, dejó sin efecto el contrato que se tenía con una empresa chilena. Fue el señor Mérida el que hizo las denuncias a nivel internacional. Tiene una información actualizada. Yo creo ahí en Potosí bastantes personas que tienen un amplio conocimiento, pericia, profundidad en el tema. Por eso, si se lograra designar un vocero que sea potosino, ayudaría bastante para poder lograr mejores resultados, pero sobre todo generar una información mucho más seria. Es un hecho que se viola el tratado de 1904, y no es desde el año pasado o desde hace unos 3 o 4 años. Prácticamente se viola el tratado de 1904 desde esa época, desde que se ha suscrito este tratado con Chile. Entonces creo que estamos a espera, más bien en estos días, la próxima semana, seguramente el presidente de la Cámara de Senadores, como ya ha anunciado, que se va a reunir con el canciller para acordar el equipo que se va a hacer presente en los puertos. Entonces, esperamos que sea una estrategia muy bien planteada, porque sobre todo necesitamos el diálogo y necesitamos satisfacer estos conflictos o estas necesidades en relación a los conflictos que tienen los transportistas. Pero no solo son los transportistas las personas que están en este momento siendo víctimas, están los importadores, los exportadores, los ciudadanos bolivianos que trabajan en las aduanas. Es todo, el problema es integral, no es de un solo sector. Juran ustedes por nuestra patria, por el pueblo boliviano, por la sagrada memoria de nuestros antepasados, por nuestros héroes y mártires que defendieron la patria, cumplir fiel y lealmente las funciones de vocales, titulares y suplentes del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca. Y así lo hacen que la patria del pueblo boliviano y del pueblo chuquisaqueño en particular les premien, de lo contrario se les demanda. Quedan posesionados como vocales, titulares y suplentes del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca. Muchas felicidades. Pero esos 2/3 del MAS, lo que le piden a estas autoridades, esa Asamblea Legislativa Plurinacional, esa Cámara de Diputados, lo que le pide a las autoridades que elegimos es honestidad, transparencia, apego a la ley y a la constitución política del Estado. Les pedimos que actúen profundizando la democracia, perfeccionándola, mejorándola,
que no ayuden nunca a dar un paso para atrás. Yo no sé de dónde salió esa versión, no tengo idea. Me da la impresión de que es un globito de ensayo que lanzó alguien para ver cómo reaccionan. Nosotros no conocemos absolutamente nada, ni en el código procedimiento, ni en el ámbito de la asamblea. A alguien se le ocurrió sentarse a escribir algo así y, bueno, salió. Y claro, desató una polémica, para mi gusto, absolutamente inexistente. O sea, yo no sé cuál es la idea, ¿no? No sé, no tengo idea. Pero bueno, en fin. Es parte del ejercicio periodístico. La Constitución vigente garantiza la libertad de información y el derecho de la libre expresión. Son principios y valores constitucionales que no pueden ser vulnerados con otra norma. Y mucho más nosotros no podemos aprobar, porque hemos jurado respetar los principios y valores o nuestra Constitución. Al haber jurado respetar nuestra Constitución Política del Estado, no podemos hacer que se vulneren los principios establecidos en la misma. Por eso, simplemente son especulaciones, no va a existir ninguna modificación en el Código Penal para restringir, vulnerar o atentar contra la libre información, el derecho a la información. La primera victoria efectivamente es el hecho de que la Corte actúe en el marco de la neutralidad que debe ser, lo cual nos genera la confianza y consolida la confianza que tenemos en la Corte y que hemos tenido siempre en la Corte, puesto que muestra su neutralidad en el manejo de un caso. Por supuesto, si se está... Si el proceso tiene que ver con la definición del tipo de aguas que son las del Silala, nosotros planteamos que son aguas provenientes de manantiales que tienen su origen en territorio boliviano y que está canalizado artificialmente y por lo tanto no es un río. Eso es lo que decimos nosotros. La Haya tiene la obligación de mantener una postura neutral y nosotros nos alegramos de que se haya consolidado esta victoria, para esta primera victoria para Bolivia. Pero una segunda derrota para Chile en este tema es el haber tenido que suspender un viaje a la zona, y lo suspenden precisamente porque no les conviene que su propia población y el mundo vea de manera directa ¿de qué se trata? Deciden suspender un viaje porque tienen miedo a presentarse en el lugar y comprobar una vez más que Bolivia tiene razón. Se llevaron todo, han buscado caja por caja, han buscado todo. Dinero no había, dinero lo máximo que había, 500 bolivianos. Pero en celulares sí, había bastantes celulares. En una tienda había 220 y en el otro más de 300 celulares. Son más de 20 mil dólares, lastimosamente. Son más de 20 mil dólares lo que ahora he perdido. Hicieron dos perforaciones para ingresar a ambas tiendas. Se dieron el lujo de cortar los candados. Han agarrado, han sacado todo lo que... Han revisado caja por caja si había celulares o no. Todo estaba en exhibición, se llevaron absolutamente todo. ¿Y cómo habrían ingresado? Si esto está en plena avenida. Sí, eso es lo extraño. Supuestamente ingresaron antes de las 4 de la mañana, pero van a hacer... Hay cámaras por este lugar y van a ver qué hora, quiénes han ingresado y demás. Pero han hecho orificios en la pared, en ambas paredes, para ingresar a ambas tiendas. Ambas tiendas son mías. Han hecho orificios e ingresaron directamente en ambas tiendas. ¿Nada? Hay porteros, pero no escucho nada. ¿Qué sospecha de alguien, señora? La verdad, no sé. Yo di la información correspondiente a la policía y ellos van a hacer las investigaciones correspondientes. Ahora lo van a presentar a la tienda para ver qué realmente ha pasado ayer. Pero lo que estiman son que son jóvenes. Realizar las investigaciones, se conoce que la víctima tenía una relación sentimental desde hace un año con un menor de 16 años. Dando cumplimiento a un mandamiento de allanamiento, se ingresa al domicilio de este menor, donde
ubicado en la zona Nuevos Horizontes, donde se pudo colectar, ¿no?, un martillo, el cual es instrumento que ha sido utilizado para este hecho. Asimismo, se colecta un celular que pertenecía a la víctima. Asimismo, son aprehendidos dos de sus familiares, el padre del menor y el hermano, por encubrimiento. Ayer en una entrevista, Paul se ha admitido que sí, él le ha matado a su enamorada. Donde ha sido encontrada el cadáver de la víctima, en la avenida Litoral, es en ese sector donde han ingresado, es un sector despoblado. Yo le daba consejos, todo eso, pero jamás pensé que él me lo podía quitar la vida. ¿Eran compañeros de colegio, no? Sí, compañeros del curso mismo, estudiaban en el mismo colegio. Con la última persona que mi hija ha hablado es con ese Carlos Daniel, con él se había citado bien. Su oficial Chávez nos dijo que ha sido porque mi hija se quejaba de la vida, por eso le da un fin. Eso es su declaración de él, pero no es así. Esa decisión de construir es uno de los proyectos más importantes de Bolivia y es de gran satisfacción nuestra que esté en el alto. Hemos dado varios pasos y hoy daremos dos pasos fundamentales, o tres pasos fundamentales, que es un contrato o un acuerdo, que es un PDA, que viabilizará todos los contratos que se llevarán con Rosatom y AVE a partir de ahora. Un memorándum de capacitación donde estudiantes, técnicos, profesionales, docentes, podrán capacitarse en universidades de Rusia. Y al inicio de la construcción de la firma del contrato, el presidente nos ha instruido que sea en el mes de julio para festejar las fiestas julianas. Y lo haremos de acuerdo a ADEN, el 31 de julio, vicepresidente, estaremos iniciando ya la construcción de este centro. Которые фиксируют ключевые договоренности сторон и ознаменуют собой начало практических работ по сооружению центра. Hoy vamos a firmar acuerdo de implementación del proyecto que va a fijar los acuerdos claves entre las partes y va a dar inicio a la construcción del centro. Se han realizado múltiples allanamientos en diferentes lugares de la ciudad del Alto, cuyo resultado se tiene la desarticulación prácticamente de una organización criminal denominado el clan de Genaro, los mismos que están compuestos por Daniela Ricaldi Caballa, de 21 años de edad, Sebastián Torres Aragón, de 42 años de edad, Emilio Richard Oruño, de 29 años de edad, Jonathan Ricaldi Pérez, de 18 años de edad, Boris Osinaga Anaya, de 20 años de edad, y absolutamente todos estos cuentan con antecedentes policiales y penales por robos. Se han secuestrado, como se puede observar, un sinnúmero de objetos como celulares, armas blancas. Realizadas investigaciones, se conoce que la víctima, junto a uno de sus amigos, se habían constituido a la discoteca Tiro Loco, donde tuvieron problemas en el interior con un grupo de sujetos que se encontraban libando bebidas alcohólicas. Este grupo delincuencial pues hace el seguimiento, la persecución, interceptándolo a una cuadra de esta discoteca, donde ambos son golpeados. El primero fallece a consecuencia de traumatismo craneoencefálico cerrado, y el segundo queda con lesiones gravemente heridas.